Empezando la aventura. Romelito, Martín, somos aquí tomando mate todos por acá. Hola, chicos. Aquí haciendo pausa con los chicos en el mirador. Aquí están nuestras mulitas. Y atrás está nuestro objetivo. Tenemos un día maravilloso. Sin viento habría sido un día espectacular para hacer cumbre hoy. Nico, llegando a la cumbre. Aquí en la cumbre de la Aconcagua, habiendo hecho una ruta de locos con el Nico, falso polacos. Va por ti, Julián y Adriana. Mamita, gracias, Nico, por siempre ser mi compañero en montaña. Gracias, Movistar. Gracias, PGR. Gracias, Cumbre Tours, y a todos los que creen en nosotros. Una más. Aquí arriba, en la cima de América, junto al mejor de todos, que es el Nico. Un abrazo a todos. Venga, Nico, el hermano del alma. ¡Vamos ahí, Ecuador! ¡Y Ecuador! ¡Esa es! Lo veamos. Este es el Nico. Una sacadera de aire, pero sueño cumplido. La nieve. Durísimo. Una sacadera de madre. Octavo, vamos mañana por el noveno y una semana por el décimo. Chicos, literal, me saco el sombrero por cada uno de ustedes. Realmente no tengo palabras para escribirlo, cómo lo guerrearon hoy. Hoy no era clima de cumbre y aquí están. Gracias por guerrearla, gracias por demostrarnos de qué están hechos y gracias por confiar en nosotros. Que viva América, no hay nada más alto del planeta fuera de los Himalayas. Así que disfruten y gracias, gracias por todo. Que os bravo. Gracias.
dice Paná? Felices, son las 4:30 de la tarde, un 17 de febrero. Unas pocas horas de meternos a un reto tan importante que hemos hablado con el Nico. Ya son 3-4 años atrás desde que nos pusimos este gran reto. Estuvimos el año pasado aquí y la montaña no nos dio permiso, y ahora parece que las condiciones son, como dirían los argentinos, bárbaras, están a lo bestia. Estamos obviamente súper nerviosos porque no solo se trata de un tema físico, sino también un tema de suerte, que no te caiga material, que no te caiga nada encima. Y pues nos hemos preparado mucho para esto, así que súper nervioso, saliendo de unos 4 o 5 días con mal de estómago que me agarró por hacer demasiado esfuerzo en los últimos días en el Aconcagua. Pero ya nada, sacarle todo lo que tenemos 2 días de excelente clima y tenemos una súper buena ventana y una gente maravillosa que nos ha ido apoyando. Aquí nos encontramos con el car. La montaña, bueno, subida, a diferencia del año pasado, que sentíamos bastante distante. Hay buenos pronósticos, la montaña sólida, no hay tantos experimentos como el año pasado. Y los pronósticos para mañana es que no va a haber tanto viento, la montaña va a estar fría. Así que parece que estamos conectándonos ya con la montaña y eso le agradecemos un montón. Pero veamos, nos sentimos súper bien y vamos a intentarlo. Así es, a dejarlo mejor. ¡Gracias, Dan! ¡Muy bien! Son exactamente las 5:04. Listos para empezar un proyecto de mucho tiempo de planificación. Una noche perfecta, estrellada. Vamos, mi pana. Vamos, pana, a darle con todo. Gracias, Dark. Éxito, ¿ah? 5:04 en punto, mi pana. Con todo, pana. Nos vemos. Ahí está el Nico. Estamos llegando. Al primer nevero. Dándome un gelcito. Vamos muy bien. Atento acá, atento. Vamos, pana, vamos. Dale. Dale. Vamos, vamos. ¡Protégete!
telescopio Dark, no nos dio a nosotros, pero muy cerca. Oca, chévere, ya me quedo tranquilo. Tenemos que pasar rápido, vamos. Te ayudo a hacer la huella, pana. Déjame pasarte, yo estoy fuerte. Cerca de 5100, hay bastante hielo y bastante roca. Ya la montaña me hizo pasar un gran susto. Ahí vamos, vamos, car. Qué raro que haya gritos. Qué raro que haya grietas así de pendientes. El Nico escalando a 5-6. Estamos casi 6 horas ya en acción. Estamos entrando al glaciar superior. Ahí se ve el nevero maldito que venimos cruzando. Tenemos en desnivel la mitad ahora. ¿Cómo te sientes, Nico? Bien. Bien delicaditas, finas.
Ahí ándate a la izquierda, ¿no? Derecha. Aquí punteando, llegando al glaciar superior, armando mi estacioncita, asegurándole al Nico que ha hecho la mayoría de los largos. Esta vez me tocó a mí. No es nada fácil, nada fácil, ¿eh? Todo lo que toca se cae, así que ahí estamos. Tengo pan, super pilas. Buena. Arrecho. ¿Salimos?
¿Cómo le está? Ok, espero. Bueno. Pero te ayuda las losas y que sí pase la prueba. Venga, lo logramos. Saliendo el glaciar superior, nos falta el último tercio. Nico está fundido porque es un gladiador y abrió casi toda la ruta. Ahora le estoy dando yo una mano. Y estamos saliendo al glaciar superior con el Nico. Cocinando con el Nico, me saco un ratito el casco. Estamos a 6000 metros de casi 11 horas y media caminando, escalando. Sí. Y ahí está lo que nos falta, el tramo final, ya para salir de esta. Se viene durísimo, tenemos que apresurarnos porque se viene duro y tenemos la mitad del tiempo todavía para romper el récord, pero aún nos faltan 1000 positivos, que es bastantísimo. ¿Qué dices, Nico? Me cogiste con comida en la boca. Está duro, estamos ya un poco cansados a esta altura. La nieve floja en el glaciar superior, pero bueno, vamos a darle. Bajando en la pared sur a Plaza de Mulas, descansamos de ayer a hoy ahí y hoy estamos saliendo del parque corriendo para finalizar con broche de oro. ¿O será que queremos regresar rápido a la civilización? Vamos a correr 25 kilómetros hasta salir del parque. Estamos bien, estamos cansados pero felices. Aquí está el Panchar. Detrás está el Nico, corriendo los 25 kilómetros hasta Horcones. Y esta es la famosísima Playa Ancha, donde pasan todas las mulas que llevan el equipo por arriba.